A continuación, Central Noticias, PM. Thank you.
Con el gusto de saludarle, buenas noches. Está usted en Central Noticias, ya la noche de este martes 21 de mayo del 2013. Estamos en vivo desde Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Con el gusto de saludarle. Póngase en contacto con nosotros. Síganos a través de Twitter, @tepatv-canal2. Y de igual manera en Facebook también se puede contactar con nosotros. Búsquenos como Tepa TV. Y a través de las líneas telefónicas también para Tepatitlán y la región de Los Altos, 715-4550. Estamos ahí a sus órdenes. Mensajes de texto, bienvenidos también al 378-707-0048. Hoy el gobierno de Jalisco le entregó al Congreso del Estado 120 millones de pesos y en próximos días recibirán otra cantidad de 200 millones de pesos para tratar de sacar o de ayudar un poco la situación que enfrenta el actual Congreso de Jalisco, donde la deuda es de 600 millones de pesos, más de 600 millones de pesos, pues será un aliciente, aunque obviamente la cantidad que le va a entregar el gobierno del estado no será suficiente para salir adelante, pero estaremos hablando casi del 50%. Así las cosas, de manera general, en el estado de Jalisco en esta noche de martes. Mire, aquí a nivel local le comentábamos ayer lunes, sobre las jornadas de sexualidad que con motivo del Día del Psicólogo se llevaron a cabo en el Centro Universitario de Los Altos. Uno de los ponentes en esta casa de estudios dijo que el tema de la sexualidad sigue siendo tabú para esta región de Los Altos. Escuche usted. En el marco de las jornadas de actualización para celebrar el Día del Psicólogo, el conferenciante, doctor e investigador del Centro Universitario de la Ciénega, Eliseo López Cortés, expuso algunos temas que aquejan a los habitantes de la región de Los Altos de Jalisco. Trabajé la cuestión de la relación que hay entre cultura, personalidad, erotismo y orgasmo, en términos generales. Y cómo eso en México plantea muchos problemas, en particular en estas regiones, por la cuestión del predominio del catolicismo cultural, que más que fe es una cuestión de estructura de poder. Temas del erotismo y la sexualidad y el orgasmo siguen siendo tabú y se sigue viendo como algo dionisíaco y algo fáustico, o sea, algo fuera de lugar, prohibido y maligno, sucio. Entonces, en este sentido, la sociedad no ha evolucionado en muchos años, en siglos, sigue detenida a nivel de imaginario. Según el experto, las personas no viven plenamente su sexualidad, lo que podría connotar en problemas sociales y psicológicos. Es tremendo, querría decir que de 8 a 9 personas de 10 llevan una vida de pareja muy insatisfactoria y que en toda la cuestión que está ligada al erotismo y a la sexualidad, si acaso uno de 10 la vive. Entonces, pues estamos hablando de un problema que abarca del 80 al 90% de la sociedad, de la región de Los Altos. Si nos vamos a regiones como la Ciénega, o el norte de Jalisco, o el Bajío o Aguascalientes, sería un 80%, nada más que aquí llega al 90%. O sea que mientras de allá de 10, 8 tienen el problema, de aquí de 10, 9. Actualmente el tema de la sexualidad sigue siendo incómodo para gran parte de la sociedad. A pesar de ello, los jóvenes estudiantes se mostraron interesados en el tema. Están interesados en el tema porque ha sido un tema tabú. Hay mucho interés. Noto que lo de la falta de orgasmo en la mujer impactó, pero no tanto. Lo que más impactó fue hablar del macho jalisciense, que en realidad es un gay que no ha salido del closet, y que la pose de macho es una pantalla, una máscara, un simulacro, y noté que eso es como que es la otra parte que está teniendo una aceptación por parte de sectores grandes de la población, que ya la sociedad alteña acepta que hay muchos homosexuales, cosa que hace 20 años era imposible. Los estudiantes de licenciatura en psicología del cuarto de los turnos matutino y vespertino tuvieron la oportunidad de presenciar las jornadas por el Día del Psicólogo. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos. Interesantes conceptos fueron manejados en esta jornada sobre el tema de la sexualidad. Es lo que dijo uno de los expertos. Un tema, ciertamente, dice él, con relación a esos temas que no se quieren abordar en la región. Buenas noches, agradezco mucho sus comentarios a través de sus mensajes de texto. Estamos a la orden y estamos pendientes, obviamente, tratando
de mejorar las cuestiones que ustedes nos indican. Muchas gracias, se los apreciamos bastante. Vamos a hacer la primera pausa de la noche. No se vaya, tenemos información. Le voy a dar datos sobre un incidente vial el día de ayer donde un vehículo de transporte pesado se impactó con un camión de estos que transporta a personal en la ciudad. No se vaya. Parque Acuático Sun and Water Resort, abierto todos los días de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y disfruta de nuestras instalaciones, 8 toboganes, 6 albercas, 2 jacuzzi, paseo en lancha, río lento y alberca de nado libre. Acuabarra con bebidas nacionales e internacionales. También tenemos tirolesa. Dale gusto a tu paladar en nuestra zona de restaurante. Los miércoles niños y adultos solo 40 pesos. Banda en vivo todos los domingos de 4 a 7 de la tarde. De tu diversión nosotros nos encargamos. Parque Acuático Sun and Water Resort, a 35 minutos de Tepatitlán, carretera Tepatitlán-Yahualica, kilómetro 48. Hola, te estaba esperando. Comunicarse es fácil. Hipercable. Hipercable solicita vendedores. Requisitos: buena presentación, mujeres de 25 a 60 años, deseo de superación, primaria o secundaria terminada y disponibilidad de horario. Te ofrecemos sueldo base, plan de comisiones, prestaciones de ley, seguro de vida, capacitaciones continuas, fondo de ahorro y cortesía de servicio. Interesadas, presentarse con solicitud elaborada en Matamoros 448, local de 10. Intégrate a nuestro equipo. En el TEC de Arandas, el futuro se construye hoy. Sea un profesional exitoso cursando una licenciatura de nuestro programa académico. Contamos con excelentes instalaciones y laboratorios de primer nivel. Complementamos tu educación con actividades deportivas y culturales. Somos una escuela de educación pública, con cuotas accesibles y sistema de becas. Forma parte de la comunidad universitaria del TEC de Arandas. Audio, video e iluminación. Todo lo que tu evento necesita. Presupuestos sin compromiso. Teléfono 71-533-04 o 378-104-0268. Visita nuestra página www.colorsdj.wordpress.com. Colors, eventos con estilo. En Hipercable nos seguimos transformando. Ahora contamos con un nuevo sitio de internet. www.hipercable.com.mx donde podrás consultar nuestros precios y promociones, paquetes premium, servicio digital, cotizar servicios a tu medida, estrenos mensuales de pay-per-view, la alineación de canales y mucho más. Recuerda que ya no es necesario acceder a cibercable.net.mx, pues ahora todo está en nuestro nuevo portal www.hipercable.com.mx. Centro Médico Aranda San Martín, el mejor hospital con el equipo más moderno de la región, pone a tu servicio laboratorio, gabinete de radiología e imagen, rayos X, mamografía, urgencias y atención por médicos especialistas, área de terapia intensiva y farmacia. La mejor atención al más bajo costo. Nos ubicamos en calle María Ramírez, número 39, en Arandas, Jalisco. La información actualizada. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Facebook y Twitter. We'll be right back.
gracias por continuar con nosotros. Mire, en la ciudad del día de ayer, un choque entre un vehículo de carga pesada y otro del transporte público dejó como saldo 5 personas lesionadas. Un camión de carga pesada y un camión de pasajeros impactaron la tarde-noche de ayer sobre el bulevard Anacleto González, frente a conocido centro nocturno. Jorge López resultó ileso. Por el contrario, el chofer del camión de pasajeros, junto con 4 mujeres que abordaban el vehículo, fueron trasladados a diferentes hospitales para darles la atención médica. Entre ellas, María Elizabeth Gutiérrez, de 25 años de edad, con 16 semanas de gestación. Las víctimas presentaron contusiones, dolores lumbares y de costillas, y una de ellas posible fractura de cráneo. Central Noticias, Jade Castellanos. Pues bastante aparatoso el accidente y bueno, las personas lesionadas también, lamentable. Vamos a la sección cultural de esta noche, algunos eventos que se han presentado en el municipio en los últimos días. Ayer en el Santuario del Señor de la Misericordia, un escenario por demás especial, no solo en lo místico, sino también en la acústica de este sitio, se ofreció un concierto de órgano. Estos músicos, que por cierto no son tan comunes o habituales como uno pensara, y mucho menos este instrumento, un órgano que ha sido reemplazado por otro tipo de instrumentos simulando el sonido de. Ayer un organista internacional visitó Tepatitlán, ofreció un concierto y además le explicó ahí a los presentes algunas de las características de este hermoso instrumento. El Templo del Señor de la Misericordia de Tepatitlán fue el escenario para la interpretación musical del maestro y organista italiano Socio Capasso, quien ha participado en festivales internacionales en los cuales ha obtenido primeros lugares en competencia. Capasso nació en Nápoles, se graduó en piano bajo la guía del maestro Capuano y se perfeccionó con los maestros Sergio Florentino y Lazar Berman. Los asistentes al evento tuvieron la oportunidad de disfrutar de piezas de autores reconocidos como Bach, Jung, Sperger y Morandi. Antes del concierto, se dio una breve explicación sobre el órgano y su funcionamiento. La visita del organista fue posible gracias a la sola voluntad de un joven músico tepatitlense, interesado en la divulgación del arte y la cultura, que actualmente realiza sus estudios dirigidos al órgano musical. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos. Reconocer este tipo de iniciativas para traer eventos culturales de calidad a esta ciudad. Y en ese contexto, en el contexto cultural artístico, también el Centro Universitario de Los Altos fue el escenario para la presentación de los pequeños violinistas de Guadalajara. Los niños violinistas, como se les conoce, ofrecieron un concierto en el auditorio de este centro de estudios. Los niños violinistas de Guadalajara son un grupo de niños y adolescentes amantes de la música, que usan el violín como forma de expresión y que han representado a México en importantes festivales de música a nivel mundial. Estos tapatíos arribaron al Centro Universitario de Los Altos, en donde interpretaron algunas famosas piezas. Es un grupo que nació en los talleres del DIF Guadalajara y, bueno, con algunos cambios de administración hubo cambios, se abortó el proyecto, mas sin embargo hemos recibido apoyos para viajar hace 2 años al Festival de Bélgica y Holanda, en el que obtuvimos el tercer lugar ante 150 participantes, y así es como nació nuestro grupo. Desde muy temprana edad se inicia estos pequeños en el mundo de la música. Tal es el caso de un pequeño que con tan solo 5 años de edad
interpretó una reconocida melodía. Empezamos con las partes teóricas, con los métodos de violín y también inculcarles la música de memoria, porque es importante que aprendan de memoria por el concepto de confianza, porque se toca más de confianza de memoria, y que aprendan la lectura al 100% para repertorios clásicos. Las familias juegan un papel importante en el desarrollo musical de estos jóvenes talentos. Afortunadamente hemos contado con el apoyo de las familias en los viajes. Hacen todo el esfuerzo, hubo quienes hasta vendieron sus carros y pues pidieron prestado para acompañarnos a esta aventura, que no se creía mucho de nosotros, sin embargo, pues el resultado ahí está. Sí, el resultado ha sido que ha habido muchas más invitaciones a otras partes, como son Viena, Checoslovaquia, la República Checa, Bielorrusia. Entonces, para este año tuvimos la invitación, pero no hemos recibido el apoyo. Esperemos que nos los apoye el gobierno para poder asistir a ese festival que es muy importante en Bratislava. Aunque queda muy poco tiempo para confirmar su participación en el próximo evento realizarse en Europa, el maestro se muestra confiado en que llegarán recursos por parte del Estado para poder realizar el viaje y representar a nuestro país. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos. Esto también dentro del marco, las jornadas que realizan de actualización con motivo del Día del Psicólogo. Vamos a hacer la segunda pausa de la noche. Con mucho gusto le envío saludos a quienes están conectados con nosotros. Me dicen Ayeli y Yasmín Ramírez que están sintonizándonos esta noche. Y pues desde luego agradecerle a Julie y Gerald Ramírez. Muchas gracias, saludos para ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros en las redes sociales. Vamos a hacer la siguiente pausa de la noche. No se vaya, hay más información en Central Noticias de Tepatitlán. Parque Acuático Sun and Water Resort, abierto todos los días de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y disfruta de nuestras instalaciones, 8 toboganes, 6 albercas, 2 jacuzzi, paseo en lancha, río lento y alberca de nado libre. Acuabarra con bebidas nacionales e internacionales. También tenemos tirolesa. Dale gusto a tu paladar en nuestra zona de restaurante. Los miércoles niños y adultos solo 40 pesos. Banda en vivo todos los domingos de 4 a 7 de la tarde. De tu diversión nosotros nos encargamos. Parque Acuático Sun and Water Resort, a 35 minutos de Tepatitlán, carretera Tepatitlán-Yahualica, kilómetro 48. Hola, te estaba esperando. Comunicarse es fácil. Hipercable. Hipercable solicita vendedores. Requisitos: buena presentación, mujeres de 25 a 60 años, deseos de superación, primaria o secundaria terminada y disponibilidad de horario. Te ofrecemos sueldo base, plan de comisiones, prestaciones de ley, seguro de vida, capacitaciones continuas, fondo de ahorro y cortesía de servicio. Interesadas, presentarse con solicitud elaborada en Matamoros 448, local de 10. Intégrate a nuestro equipo. En el TEC de Arandas, el futuro se construye hoy. Sea un profesional exitoso cursando una licenciatura de nuestro programa académico. Contamos con excelentes instalaciones y laboratorios de primer nivel. Complementamos tu educación con actividades deportivas y culturales. Somos una escuela de educación pública, con cuotas accesibles y sistema de becas. Forma parte de la comunidad universitaria del TEC de Arandas.
Producciones Colors. Audio, audio, video e iluminación. Todo lo que tu evento necesita. Presupuestos sin compromiso. Teléfono 71-533-04 o 378-104-0268. Visita nuestra página www.colorsdj.wordpress.com. Colors, eventos con estilo. El control de tu embarazo es muy importante y tu espera más anhelada tendrá que terminar. Por eso, acude al mejor hospital de la región, Centro Médico Aranda San Martín. El costo de nuestro paquete de parto es de 6,000 pesos y el paquete de cesárea cuesta 11,000 pesos. Estamos ubicados en calle María Ramírez, número 39, en Arandas, Jalisco. En Hipercable nos seguimos transformando. Ahora contamos con un nuevo sitio de internet: www.hipercable.com.mx. Donde podrás consultar nuestros precios y promociones, paquetes premium, servicio digital, cotizar servicios a tu medida, estrenos mensuales de pay-per-view, la alineación de canales y mucho más. Recuerda que ya no es necesario acceder a cibercable.net.mx, pues ahora todo está en nuestro nuevo portal www.hipercable.com.mx. La información actualizada. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Facebook y Twitter. Hace unos días le informé a usted a través de este noticiero sobre el reporte de algunos vecinos. En algunas zonas de la ciudad, algunos talleres mecánicos estaban tirando el aceite prácticamente a la calle, a la vía pública, y de igual manera abandonaban algunos neumáticos o llantas en lotes baldíos o lugares cercanos a donde están estos centros de trabajo. Dice el director de Ecología que estos talleres mecánicos siguen ignorando las disposiciones de su departamento, que si hacen caso omiso, dice él, y llegados a sorprender en estas acciones, pueden ganarse multas, y estamos hablando de una cantidad importante. Siguen algunos talleres mecánicos de la ciudad ignorando el reglamento municipal de ecología. Sí, mira, en esos casos nosotros hemos recibido muchos reportes de talleres que cometen esos errores de tirar los aceites en la calle o las llantas. Si hay un lote baldío al lado del taller, lo avientan a un lado del taller. Hasta en ocasiones ha tocado que le prenden fuego junto con toda la basura, o sacan producto del que utiliza el mismo taller y hacen suciedad dentro, afuera en la calle, porque esto es mal que mal. Y bueno, aparte del acumulamiento de basura, que muchos talleres las van acumulando. El área de inspección de ecología asesora a los talleres mecánicos. Nosotros nos hemos dado pues a la tarea de cuando las personas, los afectados nos hablan, se mandan a los inspectores, se les revisa, se les ponen las condiciones de cómo tiene que tener el taller, se les explica el por qué tiene que estar limpio, qué tiene que hacer con los aceites, qué tiene que hacer con las llantas. Sabemos que muchos talleres, ojalá que ahorita por medio de la televisión, que están escuchando, a lo mejor no saben qué hacer, llevarlo al centro de reciclaje las llantas, llevar el aceite de vehículo al centro de reciclaje. Ahí se puede acumular tanto aceite de casa como de vehículo. Esto para evitar suciedad. Si usted es afectado por los malos manejos de los talleres mecánicos, denúncielos en Ecología y Medio Ambiente del municipio. Yo también les hago la recomendación a los ciudadanos que si hay talleres que por ahí están, que vean ese problema, pues que llamen a las oficinas de Ecología, que dejen su reporte. Es anónimo, jamás se dice, fulanito hizo esto. O sea, todo es anónimo aquí, y los inspectores van y hacen la inspección, hacen la revisión, y después ponen las condiciones de qué es lo que tiene que hacer el taller. Con multas de 10 a 5 mil salarios mínimos, ascienden las multas a los talleres mecánicos que no respeten el reglamento de ecología y medio ambiente del municipio. El reglamento de ecología, porque es una cuestión ambiental, es un daño ambiental lo que están ocasionando ellos. Las multas son de 10 salarios mínimos hasta 5 mil salarios mínimos. Entonces, nosotros ahí, dependiendo del daño, es como ponemos la cantidad de multa. Si decimos, es que provocas un daño, y ya se te había dicho una, dos veces, hasta tres veces se les puede dar esta oportunidad, entonces ahí se les aplica pues una sanción a esas personas. Hasta ahorita no le hemos aplicado a ninguna persona sanción, porque mal que mal las que ya les platicamos ya no vuelven a hacer otra vez lo mismo, porque saben que esto les va a costar en el bolsillo. Para Central Noticias, Cintia Gómez. Y eso sería lo que no se
puede comprender o no se entendería de manera clara, existiendo pues un centro de acopio para neumáticos, existiendo pues un centro de acopio también para estos aceites de origen mecánico y lo escuchábamos también de origen doméstico. Entonces, pues ahí está la invitación, es lo que pide el titular de Ecología en la Ciudad, que usted lo reporte. Si en su zona hay alguien que esté realizando estas actividades, comuníquese a esta dependencia. Por cierto, mi compañera Cintia Gómez nos presenta lo que se puede hacer con un aceite que ya no funciona en un automóvil después de una afinación, después de algunas circunstancias. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar estos residuos, estos desechos? Maneja ecológicamente el aceite usado de tu automotor. El aceite lubricante de motor que usamos en nuestros automóviles es altamente contaminante. Ese producto requiere tantos aditivos que un derrame de aceite puede causar más daño a los sistemas acuáticos que uno de petróleo crudo. De hecho, el aceite es uno de los principales contaminantes de los recursos de agua. En este sentido, un galón de aceite puede contaminar 1 millón de galones de agua potable, el equivalente al suministro de agua anual para 50 personas. Además, debido a que no es soluble en el agua, cuando entra en los sistemas acuáticos se deposita en el fondo como una brea y tarda más de 20 años en desaparecer de los sistemas acuáticos. Estas son algunas ideas sobre cómo manejar el aceite usado de carro, de manera que su impacto en el medio ambiente sea nulo o mínimo. Trata siempre de utilizar aceite de motor reciclado. Si cambias tú mismo el aceite de tu carro, no lo tires por la alcantarilla. Almacénalo en un recipiente que sea específico para eso. Asegúrate de que no esté roto ni sucio. Coloca una etiqueta que diga claramente aceite usado. Guárdalo en un área segura y cuida de no mezclarlo con otras sustancias. Si no lo cambias tú mismo, asegúrate de que el lugar donde lo cambian siga las directrices del Reglamento Municipal de Ecología sobre cómo disponer y reciclar el aceite de motor usado. Para estar seguro, pregúntale a tu mecánico. Si necesitas disponer de una gran cantidad de residuos, acude a la Unidad Municipal de Reciclaje, ubicada en Tranquilino Ubiarco número 201, en la colonia Las Aguilillas, o comunícate a los teléfonos 78-275-12. Para Central Noticias, Cintia Gómez. Pues es importante la información y las recomendaciones sobre cómo hacer el uso de estos aceites. Mire, pasando a otras cosas, hablando de automovilistas, pero desde otro punto de vista, se acerca el temporal de lluvias y es importante seguir distintas recomendaciones que nos ayudarán a tener mayor seguridad en carreteras, en la vía pública, cuando se esté utilizando un automóvil y esté presente la lluvia. Se acerca la temporada de lluvias y con ello incrementa el número de accidentes automovilísticos. Aquí algunos sencillos pasos que prevendrán percances si los toma en cuenta. Para choferes y automovilistas, se recomienda respetar límites de velocidad y señalamientos viales. En crucero con semáforo descompuesto, hacer el alto total. Antes de conducir, es necesario revisar llantas, luces, frenos y parabrisas. Guardar una mayor distancia con el vehículo de adelante, evitar el uso del celular y usar el cinturón de seguridad. Tener a la mano números de protección civil, seguridad pública y bomberos contribuye al bienestar en la próxima temporada de lluvia. Central Noticias, Jade Castellanos. Y también nuestra compañera Jade Castellanos nos entrega las siguientes recomendaciones dentro del hogar. ¿Qué hacer ahí en casa para estar preparados ante una incidencia? Ya ve usted lo que sufren nuestros vecinos del país del norte con una serie de tornados que han azotado a esa región, unos bastante fuertes como el de Oklahoma, donde han muerto menores de edad, ya que fueron arrasadas algunas instituciones educativas. Pero bueno, aquí en México tenemos lo propio y recordar, por ejemplo, en el caso de Tepatitlán, que tiene zonas susceptibles de inundaciones. Todos recordamos la historia de lo que pasó con la clínica del IMSS, cuando quedó inundada esta que estaba aquí en la Alameda, el ingreso tradicional a esta ciudad. Después de esa circunstancia, nada volvió a ser igual. Por eso no está por demás conocer todas las medidas que debemos de adoptar, por ejemplo, ahora que estamos en el temporal de lluvias. Para las amas de casa también es importante establecer y realizar las medidas preventivas para evitar incidentes. Mantener limpio y organizado el entorno en el hogar, como no tirar basura en las alcantarillas cercanas y limpiar azoteas e impermeabilizarlas si es posible.
no dejar solos a los pequeños en el hogar, guardar en una bolsa de plástico papeles importantes, tener disponible una lámpara de mano, un radio portátil y pilas para mantenerse informado y en contacto con amigos o familiares. Reforzar los techos de tu casa y si hay riesgo de deslaves o rodamiento de piedra cerca del hogar, desalojar inmediatamente. Para proteger la salud, es necesario no exponerse al agua de la lluvia, comer sanamente y procurar alimentos ricos en vitamina C como los cítricos que contribuyen a aumentar las defensas del cuerpo. Utilizar ropa adecuada al clima y tener a la mano una chamarra y un paraguas, así como los números de emergencia. Prácticos pasos que, convertidos en hábitos, harán que su familia esté protegida de accidentes en casa y enfermedades. Central Noticias, Jade Castellanos. Hay que estar preparados. Agradezco a quienes tienen el detalle de ponerse en contacto con nosotros. Y con gusto saludar a Julio César Jaramillo Orozco y a su señora madre, la señora Mercedes. Saludos para ustedes y gracias por estar en contacto con Central Noticias Tepatitlán. Es la siguiente pausa de la noche. Vamos a hablar también de temas de educación, cómo va la cuestión en el cambio de titular de la DERCE. Y también le voy a hablar de algunos otros cambios que se avecinan en instituciones educativas de esta ciudad al regreso de la pausa. Si ya no toleras más las comidas con grasa y es imposible que tomes leche o sus derivados, puedes estar enfermo de la vesícula. En el Centro Médico Aranda San Martín contamos con paquetes de cirugía laparoscópica para vesícula en 19 mil pesos y paquete para cirugía de amígdalas en 15 mil pesos. Visítanos en calle María Ramírez, número 39, en Arandas, Jalisco. En Hipercable nos seguimos transformando. Ahora contamos con un nuevo sitio de internet: www.hipercable.com.mx. www.hipercable.com.mx. Donde podrás consultar nuestros precios y promociones, paquetes premium, servicio digital, cotizar servicios a tu medida, estrenos mensuales de pay-per-view, la alineación de canales y mucho más. Recuerda que ya no es necesario acceder a cibercable.net.mx, pues ahora todo está en nuestro nuevo portal: www.hipercable.com.mx. Parque Acuático Sun and Water Resort, abierto todos los días de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y disfruta de nuestras instalaciones, 8 toboganes, 6 albercas, 2 jacuzzi, paseo en lancha, río lento y alberca de nado libre. Acuabarra con bebidas nacionales e internacionales. También tenemos tirolesa, dale gusto a tu paladar en nuestra zona de restaurante. Los miércoles niños y adultos solo 40 pesos. Banda en vivo todos los domingos de 4 a 7 de la tarde. De tu diversión nosotros nos encargamos. Parque Acuático Sun and Water Resort, a 35 minutos de Tepatitlán, carretera Tepatitlán-Yahualica, kilómetro 48. Hola, te estaba esperando. Comunicarse es fácil. Hipercable. Hipercable solicita vendedores. Requisitos: buena presentación, mujeres de 25 a 60 años, deseo de superación, primaria o secundaria terminada y disponibilidad de horario. Te ofrecemos sueldo base, plan de comisiones, prestaciones de ley, seguro de vida, capacitaciones continuas, fondo de ahorro y cortesía de servicio. Interesadas, presentarse con solicitud elaborada en Matamoros 448, local de 10. Intégrate a nuestro equipo. En el TEC de Arandas, el futuro se construye hoy. Sea un profesional exitoso cursando una licenciatura de nuestro programa académico. Contamos con excelentes instalaciones y laboratorios de primer nivel. Complementamos tu educación con actividades deportivas y culturales. Somos una escuela de educación pública, con cuotas accesibles y sistema de becas. Forma parte de la comunidad universitaria del TEC de Arandas.
Visualizaciones Colors. Audio, audio, video e iluminación. Todo lo que tu evento necesita. Presupuestos sin compromiso. Teléfono 71-533-04 o 378-104-0268. Visita nuestra página www.colorsdj.wordpress.com. Colors, eventos con estilo. La información actualizada. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Facebook y Twitter. Mire, ya es oficial el nombramiento del nuevo titular de la DERCE, quien fuera presidente, por cierto, de Cañadas de Obregón. Dice que aún no hay auditoría, pero él espera que todo se encuentre bien en esta dependencia que se encarga de facilitar los mecanismos, las herramientas, las cuestiones también de personal en materia de educación para esta región de Los Altos. Ya nombrado Carlos González Padilla como delegado de ERCE, aclara que Auditoría Estatal no ha visitado aún las instalaciones administrativas de la institución, sin embargo, todo está en su lugar. Las cosas están dentro de lo que cabe muy bien, dentro de la delegación, y bueno, es esperar a que pueda venir a auditoría para poder checar si hubiera algún detalle, que no creo. Carlos González añade que enfocarán esfuerzos en términos de docencia y reforzarán el apoyo para las escuelas más necesitadas. Puedo contar que hay escuelas que están en muy buen estado y hay escuelas que definitivamente se tiene que hacer un cambio. Se ha estado viendo en coordinación con los ayuntamientos, con los directivos, con los jefes de sector para poder hacer una priorización de las escuelas y poder apoyar en las necesidades de toda la región. A lo largo de 2 meses, las escuelas de esta región han sido visitadas por el encargado de ERCE. El objetivo primordial es poder estar muy cerca con los maestros, brindarle el apoyo a los niños, el poder que tengan un acercamiento tanto a Secretaría como ellos con un servidor, y el reforzar, bueno, pues te digo, va a la mano de la priorización que se hicieron, que ya hicieron las escuelas para poder apoyar las necesidades de la región y poder apoyar las escuelas que más lo necesitan. Esperar la llegada del nuevo personal de apoyo en algunas instituciones educativas es uno de los siguientes pasos, pues a últimas fechas son 5 los puestos destituidos, de los cuales 1 refiere al municipio de Arandas, otro de estos a Jalostotitlán y 3 en esta ciudad de Tepatitlán. Central Noticias, Jade Castellanos. Por cierto, en materia de educación habrá cambios. Ya el CECITEC Tepatitlán, o el plantel número 03, estará con nuevo director. En algunos días se realizará la toma de protesta a quien será el que estará al frente de, después de que el ingeniero Juan Antonio González estuviera hace algunos meses apenas. Ahora sí que debut y despedida, hay cambios de nueva cuenta en esta institución. Ya en su momento le daremos a conocer el perfil de quién será el nuevo director de CECITEC Tepatitlán. Y en más de la DERCE, reconocen, y es que es obvio, las condiciones que tienen algunas escuelas en la región de Los Altos, no todas cuentan con lo necesario para la formación de los niños, de los adolescentes. Hay carencias importantes, en algunas tienen que ver con carencias estructurales, en otras grupos de alumnos que lucen sin maestro, en otras no hay los materiales necesarios didácticos para llevar a cabo la enseñanza. Son muchos los rezagos también en materia de educación en la región de Los Altos, y lo reconoce, así lo dice el titular de la DERCE. Algunas escuelas de la región no cumplen con las medidas adecuadas para que el estudiante aprenda la lección diaria. La rehabilitación, hay escuelas que son provisionales, y esas han surgido la mayoría de la problemática. Hay escuelas muy viejitas, que es lo que ha ocasionado pues de que pongan en vida la vida de los estudiantes, pero ya se estaba coordinando con los ayuntamientos, y en diferentes escuelas ya se tomaron medidas para poderlos cambiar y rentar algunas instituciones, algunos lugares para que puedan asistir los niños y puedan estar tranquilos y recibiendo la educación. Hasta el día de hoy, la educación preescolar considera 302 jardines de niños, más de 15.200 alumnos y 808 maestros. La educación primaria cuenta con 520 escuelas en la región Alto Sur,
54.316 estudiantes y más de 2.200 docentes. De las escuelas secundarias, casi 21.000 alumnos y 1.390 instructivos. Todos estos conforman un total de 1.000 escuelas, 95.000 alumnos y 4.890 docentes que cubren el tope de espacios educativos en la región, pues ni faltan ni sobran lugares dentro de la educación básica. Central Noticias, Jade Castellanos. Mire, en datos regionales, el CEMEFO en Arandas tiene en sus instalaciones el cuerpo de una mujer que desconocen su identidad, desafortunadamente, y esta es una realidad, no la podemos ocultar. El tema de homicidios relacionados a la delincuencia organizada pues se siguen dando, aunque a veces se difunda o no a través de los medios de comunicación, ya sea locales o regionales. El caso es este, hay una mujer ahí que fue localizada en el municipio de Arandas y están informándolo a la población. Si hay quien tenga familiares extraviados, en este caso mujeres, hay que acudir ahí a las instalaciones del CEMEFO en Arandas. Puede hacerlo a través del hospital municipal, preguntar que usted tiene algún familiar y pues va con esa intención. Ojalá que no sea el caso, pero es la intención que tiene el CEMEFO, la identificación de esta mujer de entre 20 y 25 años aproximadamente, cabello de 65 centímetros de largo, tez morena, no tiene ningún tatuaje, son las características que da esta dependencia allá en Arandas, por si alguien también de la región de Los Altos tiene algún familiar desaparecido, en este caso una mujer, pues hay que hacerlo pronto, de lo contrario se tomará el aspecto de rutina que se le da a estos cuerpos que son localizados y cuando no se recibe la identificación adecuada o algún familiar que reclame, pues pasan a la morgue a veces de la zona metropolitana de Guadalajara y esto hace más tedioso la cuestión, la tramitología para recuperar estos cadáveres. Entonces, pues dado este aviso, vamos a las cuestiones también del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué calor se ha sentido en la región de Los Altos en los últimos días? Creo que no me dejará mentirlo. Y por lo pronto, para el día de mañana, dice el Servicio Meteorológico Nacional, que hay un canal de baja presión que se extenderá desde los estados del norte, que va a estar afectando al noroeste hasta el centro del país, y se asociará con la entrada de humedad del Océano Pacífico, condición que va a ocasionar, continúa diciendo el reporte, nublados con precipitaciones ligeras moderadas en dichas regiones, además de otro canal de baja presión, que este de niveles medios de la atmósfera se extenderá desde la sonda de Campeche hasta Chiapas, favoreciendo el desarrollo de nublados con lluvias ligeras a moderadas, esto en el sur de México y fuertes en el sureste del territorio. Si hablamos de altas temperaturas, sigue figurando nuestro estado, el estado de Jalisco, entre las más altas. Fíjese que los pronósticos son de 35 grados centígrados, el tope, el máximo. Entonces seguirán las altas temperaturas. También estamos ahí, el estado de Jalisco, con pronóstico de vientos superiores a los 40 kilómetros por hora. Eso es lo que dice la dependencia, la Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional. Habrá que protegerse de los rayos del sol. Tome usted las medidas necesarias, y lo hemos escuchado también de los médicos, las recomendaciones para los pequeños y los adultos del lugar para evitar deshidrataciones o enfermedades gastrointestinales, que son las propias de estos días. Saludos a Verónica y Elizabeth, gracias por reportarse con nosotros, y a Angélica Castillo también, le enviamos saludos, agradecemos que se estén haciendo presentes y sigan muy de cerca la actividad en las redes sociales de Tepa TV Canal 2 y lo que produce también Central Noticias. A nombre de los que hacemos posible este informativo, no me resta más que desearle un excelente descanso y esperarlo aquí mañana al filo de las 9 de la noche para informarle en Central Noticias Tepatitlán de lo que ocurre en la región de Los Altos. Que descanse.